artista, un experto. Fijaos cómo lleva los toros perfectamente, cómo la jaca se acerca a los toros por delante, se mete el vaquero para conducirlos. Y fijaos en el sonido, el estruendo que forman los bueyes, los canestros fundamentales, con sus cencerros. Hay que tener mucho cuidado, los toros tienen que estar tranquilos. Fijaos cómo va la parada de cabestros delante, el toro detrás. Los cabestros después salen por una puerta, ya el toro se queda solo. Es toda una liturgia. Y ojo, porque hay toros que se resisten a entrar. Así que con mucho cuidado, pero se puede hacer daño. Hay que mantener el silencio. Así que hay que llamar la atención de alguna manera al toro, como si fuese un capote. Pero claro, hay que atarlo en la punta de la vara, nadie va a bajar ahí. Fijaos cómo el toro va a embestir ahora. Ya el toro entró y se va por la segunda tanda. Dos tandas, primero cuatro toros, después estos tres toros de distinto pelaje, con una belleza en el entorno realmente única. Pendientes, pero siempre quien dirige la operación es en los corrales Eduardo Miura, en el campo, en el cerrado, Antonio Miura. Solo ellos dirigen toda la operación con la ayuda de sus vaqueros.